juguemos de local. Coca-Cola, sponsor de la selección, como siempre, como nunca. Estados Unidos, Portugal, se juega este miércoles a las 4:30 de la mañana, en vivo para todo el país, por Canal 7. Elementos imprescindibles para ver el mundial. Televisor, Ecuador se juega este lunes a las 8:30 de la mañana en vivo por Canal 7. Lamentable público, como todo el mundo sabe, este mundial, a falta de un país, se juega en dos. El primer tiempo se juega en Japón y el segundo en Corea. Y si hay alargue, se juega en China. Esta gente tiene una cultura milenaria, es decir, que de fútbol no sabe nada. Festejan los córners, los partidos son de madrugada, tiran arroz en vez de papelito. Juegan en pata porque ellos en su casa se sacan los zapatos. Y al final del partido, los jugadores saltan a la tribuna y le afanan la camiseta a los hinchas. Eso sí, son gente muy refinada. Desde las tribunas arrojan la flor nacional del Japón a los contrarios. Y como los referís son todos monjes budistas, se dirigen a ellos con todo respeto. ¡Hijo de una! ¡Hijo de una! ¡Hijo de una! ¡Hijo de una! ¿No ve? Acá todo es al revés. Canal 7, Argentina. Argentina-Inglaterra se juega el viernes a las 8:30 de la mañana, en vivo para todo el país, por Canal 7. Los que hacemos Canal 7 estamos orgullosos de llevar el mundial a cada habitante de la Argentina, esté donde esté. Pusimos nuestra señal a disposición de todos los sistemas de televisión de la República con derecho a la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Y hoy, junto a las repetidoras, canales y videocables del país autorizados legalmente que se sumaron a la transmisión, vos tenés mucho que ver. El desafío es grande. El país también. Canal 7. Toda la vida. Argentina-Inglaterra. ¿Por qué canal lo vas a ver? Por Canal 7, toda la vida. Argentina, 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 Argentina. Transmite MS82 TV, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Thank you.
otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Oficial de la selección. Asustar a Italia. Yo creo que lo que tiene que hacer Ecuador es jugar este campeonato mundial como un premio a su muy buen trabajo en las eliminatorias.